¿Equipo de regidores o equipo de cobradores? Reciban saludos, amigos televidentes, de este su canal 20, antes canal 9 de TV Independencia, aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, Guanajuato. Bienvenidos a este espacio de opinión en libertad, que sirve para analizar con respeto y conciencia los eventos más importantes que suceden en nuestro municipio y en todos aquellos que se identifiquen con este análisis. Como todos sabemos, el más importante órgano del gobierno municipal es el ayuntamiento, mismo que relaciona permanentemente al gobierno con la ciudadanía para atender y resolver sus necesidades y demandas. En otras palabras, los ciudadanos demandamos gobiernos municipales eficientes, tanto en lo institucional como en lo administrativo, que realicen mejores prácticas de gobierno, que se traduzcan en nuevas formas de gestión, capacidad de conciliación y negociación con las instancias del gobierno, ya sea estatal o federal, o de la iniciativa privada, para solucionar la problemática del tejido social y sobre todo de la célula de ese mismo tejido, que es la familia. Pues sí, amigos televidentes, todos queremos un gobierno sensible a las necesidades de los más vulnerables y de aquellos que no cuentan ni con los servicios públicos básicos, como el agua, el drenaje, la luz. En este escenario, los regidores adquieren relevancia singular. Son el elemento democrático más auténtico del municipio. Su función resulta muy significativa, ya que los regidores tienen a su cargo la promoción y supervisión de la administración municipal a través de las diferentes comisiones como salud, educación, servicios públicos, mercados, rastros, espectáculos, cementerios, alumbrado público, agua potable y alcantarillado, obra pública, calles, parques y jardines, seguridad pública, recolección de basura y otros muchos, ¿verdad?, que también son necesarios en las comunidades. Inclusive pueden suplir las ausencias del presidente municipal. Por todo lo antes mencionado, los dolorenses solicitamos regidores comprometidos, honestos y conscientes de su participación para que se apruebe con equidad los programas sociales, que no queden entre familiares, amigos y otros vivales de la misma administración pública. Ah, y no queremos regidores levantadedos que ni siquiera tengan idea de lo que están aprobando, que dejen sus problemas familiares, personales, de negocios, de clientes y o proveedores de su empresa particular fuera. Todo ello para evitar un mal desempeño en lo que el pueblo les ha conferido. Recuerden que les vamos a dar una buena remuneración por sus servicios. Confiamos en ustedes. No nos defrauden, ni defrauden a quien los invitó a formar parte de ese equipo. Y como cada semana, yo se los dejo a su mejor opinión. Gracias por sus vistas en YouTube. Saludos, amigos, profesor Juan Mata y Margarita Coreno. Se despide su amigo Enrique Landeros. Nos vemos la próxima semana.